¿Quiere disecarme y ponerme en la repisa de la chimenea como un trofeo? Es una idea divertida, pero estaba pensando en términos históricos. Un duelo entre titanes. Mi pistola de oro contra su Walther PPK. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No le dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Me caen mal los soldaditos. ¿Qué has dicho? Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. Sayonara, baby. Solo intentaba ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no significa buscarse problemas. Pero tú no tienes miedo a nada. Hoy lo he tenido. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Ah. Hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto que esas hienas estaban más asustadas. Claro, porque nadie se puede meter con tu padre.